Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Ah, por cierto, ya empezamos, doctor. Ah, caray, se le terminó yendo la pelota. Una muy buena barrida, una gran jugada, justa y limpia. Danilo Pereira. Ander Herrera. Cuidado, que esta es muy buena. Puyol la engancha claramente. Salió y es saque lateral. Se emplea a fondo en el costado. Está mostrando mucho valor en esa jugada. Impactante cabezazo. El portero se le entregó. Qué cerca se han quedado. Por nada estaríamos hablando de una grandísima anotación. Entra barriendo. Extraordinario timing para meter esa barrida. Así se juega, señores. Un señor gol. Una exquisitez de jugada. La hizo solito. Sin duda pudo haber disparado desde más lejos, pero a final de cuentas prefirió meterse al área y ya adentro no iba a fallar. Ya tenemos a un equipo al frente. Di María. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1-0 el marcador. La tiene y se abre un espacio. Di María. Di María. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Hay que decirlo. Por supuesto que no tuvo precisión este paso. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Roberto Carlos. Ronaldinho. ¡Se la lleva! Habilidad y agilidad total. ¡Qué buen futbolista este! ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! Recibe la pelota e inmediatamente después remata portería. La pasa en profundidad a Draxler. Neymar. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo va con mucha decisión a la portería. Vieira. Ronaldinho. Vieira. Neymar. ¡Gran oportunidad! ¡Notable! ¡Enorme el portero!
Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. Ronaldinho busca enviar un buen servicio. Y la defensa se mantiene firme en el fondo. Mete el pelotazo. Y le pega portería. Sin problemas lo atacaba el portero. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Roberto Carlos. Vieira. Roberto Carlos. Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo. La mete por ahí. Esto será saque lateral. Vieira. Qué buena pelota. ¡Qué imponente técnica de golpeo! Eliminados gracias a una contundente defensa. Neymar. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos, compitiendo en calidad y buen juego. Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero queda la segunda parte y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad. El marcador nos indica 1-0 en los próximos 45 minutos. Habrá mucha emoción. Inicia el segundo tiempo. Veremos un partido más abierto, sin duda, más por necesidad que por estrategia. Danilo Pereira. Pase largo al hueco. Messi. Y va para adelante. Aprovecha el espacio abierto. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Iniesta. Neymar. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición. Aquí hay mucho peligro. Dispara. Una tajada sobresaliente. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol inminente. Hay muchas opciones. ¿Quién rematará? Kessler la saca de ahí. Gol cazado, estilo libre. Esa era la amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. Empieza a ser obvio porque van perdiendo. Los últimos recursos están a la orden del día porque solo persiguen el balón, señor Martínez. Pues hay una oportunidad en esta jugada ensayada. Le pegó con una grandísima calidad. No esperaba nunca precisión desde semejante distancia. El balón va hacia el otro lado. Busca un compañero. No pudo de veras meterla en esa. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. Se la sacó el rival. Neymar. Draxler. La recupera. Pase cruzado de Mbappé. Centro que falló por poco. Y sigue controlándola. La levanta hacia el centro.
Muy buena decisión por parte de Paris Saint-Germain. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. De eso no existe duda, mi Cristian. Di María. Danilo Pereira. Una muy buena demostración de pases cortos. Resuelve sin mayor complicación. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Entra para fortalecer el suministro de balones al frente. Ya veremos otros detrás seguramente. ¡Oh! ¡Mbappé! ¡Ahí está el arquero! Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Intenta despejar. Recibe el pase en el área. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Di María. Carga con todo por el flanco izquierdo. Cristiano Ronaldo. Para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. ¡Arremete con su juego! ¡Falta! Una decisión fácil y justa al final. Pudo ser tarjeta, pero el referee decidió molestarlo solamente de palabra. ¿Y eso qué fue? La defensiva parece estar reaccionando. Despeje larguísimo del portero. Falta. Una decisión fácil y justa al final. Una tarjeta amarilla, ni para qué quejarse, enemigo. Qué descuido tan grosero, puede costarles el partido. Kehrer. ¡Vaya descuido! ¡Qué jugador, madre mía! Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. ¡Ronaldinho Gaúcho! ¡Esa fue una parada increíble! Esta no es una tajada cualquiera. Pablo Sarabia la juega hacia el extremo. Y acá viene el pase largo al espacio. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. Minutos, es mucho, solo quedan ya segundos. Esto se va a acabar. Tiene una gran opción de Pablo Sarabia. Consiguieron un tiro libre que podría volverse el último del partido. Sacado por Roberto Carlos. Di María hace un buen intento por quedarse con el balón.
y suena el silbatazo final. El griterío del estadio es incesante, se ha terminado el encuentro. Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa, que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos. Ambas defensivas y los porteros anduvieron con Tokio el día de hoy, pero al final todo se reduce a una acción de un segundo y te llamabas Marta. Adiós. Cerramos la transmisión en esta noche. A nombre del mequetrefe este que tengo al lado, el señor García y Martinoli, gracias por su preferencia. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Un honor compartir micrófonos contigo, mi Cristian.